su calidad, ha crecido su entrega y ya se siente en su mundo cuando entra en el ring de AAA. Saliendo del Tlaxcomtetlasco móvil, así es como se presenta este gladiador. Estilo aéreo, la agilidad al máximo, con ustedes, Dragon King. Una entrada y una imagen que te hace pensar en él. La era es extraña, pero así es como este hombre ha hecho reconocer al Strange Style en todo el mundo. ¡Reciban a Ares! Cuando ella se presenta, para Guillén y para mí es un privilegio narrar no solo sus luchas, sus guerras y sus batallas. Esta es una era que le pertenece a la tormentosa tapatía. Reciba todo el público en casa a Chica Tormenta. Cuando lo vemos, qué recuerdos lindos nos trae, y más con esos movimientos. Pues así es como hoy, un tributo importantísimo con este personaje, con este gladiador, ha llegado hasta este encordado. Este es el recibimiento de la Parquita. Señoras y señores que nos acompañan hoy y que están siguiendo esta transmisión que no llega a todo el mundo, llega a todo el universo. Y hoy todas las estrellas se alinean para darle la bienvenida a un referee de clase mundial. Porque ha llegado la pieza perfecta de la lucha libre. Para nosotros, sus amigos, él es Fernando Landa, pero para todos ustedes es el hijo del Tirante. ¿De qué es hijo? ¿De qué es hijo? No hay dudas. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Oye, yo no sé si mis ojos me engañaron, pero en el palco presidencial yo vi a gente aplaudiendo al hijo de Tirantes. Tenemos rudos ahí. Hay amistades que se conjuntan aquí en Tlaxco. ¡Vámonos! Ahí está la Parquita, una de las luchadoras que no le tiene miedo ni a ningún hombre. Es la Chica Tormenta. Pues así es como estamos viendo su regreso a los encordados. Fue estupendo en Triple Manía 28 y ahora el enfrentamiento que tiene en contra de la Parquita arriba del encordado. Y ahí está, segundo impacto que está consiguiendo, y ahora el candado a la cabeza. Sólido y cambia de un lado a otro, certera. La base, el candado, lo que te hace luchador o luchadora. Y la Parquita sintió el castigo. ¡Falla la Chica Tormenta! Ahí está el impacto. Planchita se levanta de esta manera. Vamos a ver si este gladiador, la Parquita originaria del estado de Hidalgo, y ese intercambio de golpes. ¡Wow! Oye, con todo sobre el rostro, como si que se quisiera noquear, Hugo. ¡Dale, que no soy yo! Llevando a Chica Tormenta, la tormentosa tapatía, sobre la lona, y allá va, sobre la esquina. Buena la patada para hacer retroceder a la Parquita. ¡Va la carga! Y ahora el giro completo con esa rana. Pero la rana no logró la cobertura. Dejó abierta la guardia. Se descuida un poco la Chica Tormenta. ¡Y las tijeras! ¡Bonito! Contra la lona. Lo dice bien, Hugo. Hoy no viene a ver sobre quién, sino que va a triunfar Chica Tormenta. Es más peligrosa que mi suegra esta Chica Tormenta. ¡Peligro, peligro! Y ahora el ingreso es por parte del Strange Style de Ares. Y por el otro lado vamos a ver ese duelo en contra de Drago Kid. Drago Kid tendrá que dar la lucha de su vida con Ares. Que vaya que ha caído con el pie derecho aquí en esta gira
Lucha por la identidad de México, por encima de la tercera cuerda, quedando la ceja en el encuadrado. Buena la patada que está consiguiendo en una zona muy peligrosa. Viene el giro, el enganche, al centro, el rebote. Los movimientos por parte de Drago Kid, el impulso sobre las cuerdas, como lo levanta. ¡Mira, y ahora! Mire. ¡Oh! ¡Buen movimiento que está consiguiendo Drago Kid! Se lo lleva como si fuera una huracarrana, pero ahora tendrá que medirse en contra de Chica Tormenta. ¡Y mira quién se mete! ¡Te lo digo, esta chica es brava! Y allá va sobre las cuerdas, sí, para tratar de apoyar a su compañero. Viene, miren esto. La agilidad que tiene Drago Kid. Pero no se deja sorprender, ¿o sí? ¡Semicarrusel con pinzas! ¡Vámonos! Hacia afuera del encordado, lo enviado a Chica Tormenta. Y ahora quedará en un duelo uno contra uno. Ahí está la parquita que va al centro del encordado. Y por el otro lado vamos a ver qué es lo que puede hacer el Strange Style de Ares. ¡Échele ganas, parquita! ¡Que usted puede! Ares en el camino. Viene, lo torea, se plancha y brinca la tablita. Buena manera de eludirlo. Y ahora llegando sobre la segunda cuerda, las tijeras hasta el momento. Está funcionando toda la pareja de la parquita y de Drago Kid. En uno de los pueblos mágicos, en Tlaxco, la magia de las tijeras se ha hecho sentir. Y mira esto. Lo enterró prácticamente ahí. Así muy bien con ese impacto, como lo lleva con ese bulldog. Y después el golpe a la parte posterior de la cabeza para Ares. Un golpe estilo conejo, un rabbit punch que debe ser prohibido. Escalerita al cielo. Oye, que no le peguen así, nos lo van a dejar más extraño. ¡Wow! El hombre que ya es extraño por sí, Ares. Y ahora, en lo más alto, ¡peligro! El giro completo, pero logra detener el camino de la parquita. Segundo intento, buen enganche. ¡Qué caída ha tenido Ares! Es el mundo espectacular de la lucha libre mexicana, llevada a otro estilo. ¡Oh! No se pueden descuidar porque en cualquier momento este reingreso que está teniendo Chica Tormenta y ahora sí aliada con Ares al centro de este encordado. Es que la parquita quiso torear y vino la Chica Tormenta y lo madrugó. ¡Patada tremenda! También barre con el compañero en la otra esquina. Drago Kid ha quedado fuera. Quería torear, pero hoy no estamos en la Plaza de Toros, en donde estábamos hace un par de semanas. Y no puedes descuidar ni un segundo ante una rival como es esta brava de verdad, esta Chic Tormenta. Buena patada la que está consiguiendo. Y ahora la combinación, enviando a Drago Kid sobre las cuerdas. ¡Vámonos! Doble codazo. Oye, sumándose bien el trabajo en conjunto con Chica Tormenta y con Ares. Ya sabemos que Látigo es pareja con Ares. Pero lo que estoy viendo de Chic Tormenta y Ares, me gusta esta mancuerna también. ¿Tú crees que habrá posibilidades de pensar en Chic Tormenta y Látigo y Ares? Pues sonaría muy interesante. Por lo pronto, afuera del encordado está Drago Kid. Y también la asfixia que está teniendo. Y todo esto permitido por el hijo del tirante. ¿Y el sinvergüenza del árbitro qué hace? Habría que revisar bien el libro de la clase mundial. No, no. Hay que revisar es la mente y el corazón. Sé que este árbitro malvado, semicarrusel, la parquita en problemas, aterrizó en codazo. Estaban barriendo el encordado, la manera como están castigando a la parquita. Ahí tomando de la máscara y además van con esos impactos, con el puño cerrado directo a la ceja. Y además la patada en corto que está consiguiendo Ares. Peligrosísima esta mancuerna que se ha formado. Es que la verdad se ven agresivos Ares y Chic Tormenta. Y aunque han intentado todo, no han podido los rivales frenarlos. Drago Kid y Parquita lo han intentado todo. ¡Oh! ¡Brutal! ¿Escuchaste sí, eso? Sí, yo lo escuché. A mí me pegan así. Me voy del pueblo y me cambio de nombre. Se escuchó esa patada hasta mi casa. Wow. A mí me dan así, te digo. Yo me cambio mi nombre, me voy del pueblo y... Adiós, goodbye, sayonara. ¿Sabes qué? Se escuchó hasta tu casa, Hugo, que está más lejos. Y ahí está, Ares, sigue barriendo con todo, a patada limpia. Oye, brutal, con brutal. Esa pierna de cabrito que tiene Ares. Pues bueno, así es como ha dejado en malas condiciones. Y cuidado, porque allá va la tormentosa tapatía. ¡Qué rodillas en la esquina! Y la parquita fuera de combate. Y Drago Kid, que no creo que pueda regresar. En problemas la pareja técnica, los rudos se han quedado con el ring. Ahí está la patada sobre el costado, quedando en muy malas condiciones.
Y allá va sobre las cuerdas, el impulso. Dragotín tratando de regresar. ¡Buena agilidad la que está mostrando! ¡Abrió los mares! Eludió al primero de sus rivales. Y ahora, ¡muy buenas tijeras las que tiene para expulsar a Ares! ¡Bonito! Patadas de canguro de Chica Tormenta. ¡Extensión tremenda! ¡Uy, las patadas en cascada hacia afuera del encordado! ¡Amenaza la parquita! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Qué atornillo hacia afuera! ¡Oye, se lastimó la parquita! ¡El golpe fue durísimo! ¡El impacto que se lleva! Yo no sé si pueda continuar la batalla. El golpe fue el cuerpo, azotó durísimo. El vuelo fue espectacular de la parquita, pero el impacto tomando mucha velocidad y ahora Drago Kid. En medio del dolor de la parquita y no sabemos si puede continuar, su compañero hizo lo que tenía que hacer. Drago Kid buscó el descuido de los rudos. La pregunta es, ¿podrá la parquita continuar el combate? Llegando Pepe de la O para revisar cómo se encuentra. Aquí está el tornillo, el impacto y la manera como cae. Sí, es que los rudos escudan, utilizan sus cuerpos en escudo y pasa por encima. Es el conteo del hijo del tirante, arriba del encordado. 20 segundos que tiene para regresar. 20 segundos que pueden hacer una eternidad. ¿Quién quiere más la victoria? Yo no sé. En mi humilde opinión, el árbitro debió revisar de nuevo a la parquita y ver si podía continuar. Va de regreso ahí, Chica Tormenta. También está de vuelta la parquita. Qué bueno verlo regresar al encordado, esperando que se encuentre bien. Y respondiendo con ese derechazo. Viene, lanza el esquinero. Hay seguimiento, está el lazo. ¡Lazo arriba! Y ahora la parquita escalando sobre las cuerdas. Y cuidado con lo que puede hacer. Ya también se queda sobre la segunda. ¡Qué guillotina le acaban de meter a Chica Tormenta! ¡Ahí está la cuenta! ¡Dos! Si no llega Ares al rescate, esto ya hubiera terminado. Oye, y además un choque ahí de antebrazos con el hijo del tirante. La sorpresa para mí es que la parquita esté luchando todavía. Ah, yo pensé que la sorpresa era que nos extendíamos en la clase mundial. Mira, la verdad es que todavía no sé cómo aguanta tanto. ¡Sigue eléctrica! ¡Doble castigo después! ¡Qué potencia la que estamos viendo por parte de Ares! Y ahora es Drago Kid buscando el rehilete. ¡Cuidado, porque ya lo tienen todo lo alto! ¡La quebradora que le están aplicando! ¡Después logrando contrarrestar! ¡Mortal hacia atrás con doble rodilla! ¡Y el rodillazo casi en la quijada! ¡La cuenta! ¡Dos! ¿Qué resistencia tiene? Porque vaya que los cuatro luchadores... Se tocó rápido. Yo creo que fue, aparte de la quijada, en la parte de los labios, el rodillazo de Drago Kid. Los cuatro luchadores se han dado con todo, Hugo. ¡Ha dejado huellas! ¡Ha dejado huellas esta batalla! ¡Señala victoria! ¡Drago Kid! Y allá va para el otro lado. ¡Cuidado! ¡Un codazo! ¡Se suma también Chica Tormenta! Ahí con el antebrazo. Y allá va la quebradora. ¡Al estilo combinado! Era quebradora. Vuelta al mundo. Los rudos. En el remate, venía con todo. La Chica Tormenta en esas patadas. La parquita celebra, busca su trote. Ahí estaban los bailes, pero también rodillazo a la boca del estómago. Doble rodillazo con ese meteor en corto. Lo ha conseguido Chica Tormenta. Sí, ha quedado de cara las lámparas. Listo para el arrastre la parquita. Chica Tormenta ahora le da con todo al tremendo Drago Kid. Para que no regrese. Y ahí por fuera. Vamos a ver qué es lo que hace. Oye, Ares, después de ese castigo, tiene una herida en la boca y hacia afuera. Ya lo toma de esta manera. Cuidado. La combinación. ¡Oh! ¡A la ceja del encordado! Un bombazo sobre la espalda del ring. ¡Cuidado, aguas! ¡Viene! ¡Busca conectar! ¡Oh, el castigo de la tormentosa tapatía con ese clash contra la lona! ¡Dos, tres, 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 tres! Se van heridos. Con una herida de Ares en la boca, pero se van con el brazo en alto. Chica Tormenta y Ares. El doble rodillazo de Drago Kid le abrió una herida en la boca a Ares, pero ni eso detuvo el empuje que llevaban los rudos. Chica Tormenta y Ares, vuelvo a hacerte la pregunta, mi querido Guillén, ¿será que habrá un espacio para Látigo, Chica Tormenta? Oye, allá viene la Dedo Boy para tratar de apoyar a su compañero. ¡Peligro, peligro! ¡A sus compañeros! ¡La plancha con todo sobre Chica Tormenta! ¡Bonito! Pues bueno, tratar de romper con esto que han tenido. Ahí está el giro completo, el enganche. Pero ya también está de regreso Látigo. ¡Mira esto! ¡Látigo, Látigo vino! ¡Y le aplicó un señor lazo! Pues, Hugo, aquí está lo que te...
te imaginabas. Arriba del encordado, Chica Tormenta, junto con Ares y junto con Látigo. Lo mío fue solamente una pregunta. Ya le quitaron la máscara a Laredo Boy. Y esto se ha materializado. Una pesadilla se ha formado. Si esto sigue, Chica Tormenta, Látigo y Ares, puede ser otra tercia de cuidado. Le herida en la boca del extraño mundo de Ares. Pero qué mundo tan extraño. Con Tormenta, con Látigo y con el Strange Style arriba de este cuadrilátero. Una batalla que dejó herida la boca de Ares. No sé qué parte o qué partes en la parquita. Y se dieron hasta por debajo de la lengua. Una batalla tremenda que los rudos ganan. Y ahora pisoteando la máscara. Esta es nuestra lucha semifinal. Y qué victoria la que han tenido la oportunidad de llevarse arriba de este encordado. Esta unión, la forma en la que ha terminado Laredo Boy, que ya puede recuperar su máscara. Pero wow, vaya manera de vivir esto, que me parece una unión muy interesante. Terminado Laredo Boy, que ya puede recuperar su máscara, pero wow, vaya manera de vivir esto, que me parece una unión muy interesante, Hugo. Yo dije que había una posibilidad. La posibilidad se hizo ya una realidad, yo creo. Lo que me demostró Ares, el golpe de la rodilla fue en la parte de aquí y en el certero y en la parte de los labios. Reaccionó, no se vio de momento como titubeando, sino que le pusieron segunda velocidad. De Chica Tormenta, arrasante. Y ahora Látigo entra. Puede ser que ellos se unan. Pueden unirse. En las últimas décadas, Tlaxco se ha destacado por su participación en el deporte nacional mexicano, la charrería. La figura del charro mexicano se remonta a la época de la colonia, cuando se originaron las haciendas agrícolas y ganaderas. Su origen es en las haciendas para herrar el ganado y luego se traslada a los centros urbanos. Es por eso que Tlaxco, con sus hermosas haciendas, es uno de los territorios mexicanos en los que se practica este deporte. Este lienzo, por ejemplo, ya tiene 80 años de existencia. Fue inaugurado en 36 o en 39. Entonces nos da una identidad. Hombres y mujeres mantienen viva la tradición charra que, además, ya es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Mujeres valientes, con una destreza y audacia inigualable, visten con típicos atuendos y maravillan con la precisión de sus movimientos el control de sus caballos. Pues ya es una tradición aquí en Tlaxco y lo mismo en Tlaxcala. La escaramuza se conforma de puras mujeres, somos 8. Para mí es un orgullo pertenecer a la escaramuza y poder practicar este deporte. Yo lo heredé de mis papás y ahora ya como mamá lo heredamos a nuestros hijos. Para nosotros es una familia. Ellas forman parte de la escaramuza charra. De Tlaxco para el mundo, Sihuapit.